Los profesores Alberto Vaquero y Santiago Lago presentaron el libro A Formación para o Emprego, Situación Actual y Perspectivas de Futuro, donde ponen de manifiesto la escasez de formación continua en comparación con otros países europeos y la necesidad de articular una mejor colaboración entre empresa y universidad. Cuando uno analiza los éxitos económicos en el norte de Europa, en países como Suecia, como Dinamarca, como Holanda, por ejemplo, pues se decata que un sistema de innovación concreto, a formación continua, formación dos trabajadores, a gente que se abandonó hay tiempo el sistema educativo, pero que necesita seguir formándose para adaptarse a los cambios, pues son un aspecto muy importante dentro de su sistema de innovación.